Hello, everybody. This is Mara Carranza from AMLO Vision, and today we're going to be doing a show in Spanish with Miss Intelectua Silvia Diaram. And I am Mara Carranza from AMLO Vision. But do you want to talk English or Spanish? I think we have to speak in Spanish because all the people in Mexico talk Spanish. Oh, you're right. Okay. So we're going to do this one in Spanish. Entonces, la razón es que estamos haciendo este video es porque hace unos días que, fue la semana pasada, que AMLO dijo que estaba muy orgulloso de los mexicanos que estaban en los Juegos Panameños o Panamericanos, ¿verdad? Panamericanos. Y que habían ganado medallas y tenía mucho orgullo. Y aquí están viendo, está uno de los tickets, está en Perú, los juegos. Y aparte de eso, se han ganado ya varias medallas. Y también tenemos fotos que queremos que vean de los deportes que están y poquito. Silvia les va a decir más sobre lo que sabe ella de los videos y los retratos que van a salir aquí. Ok, Silvia, ahora te lo paso a ti. Aquí podemos ver que la ceremonia prácticamente de los Juegos Panamericanos comenzó. Oh, ¡qué bonito! Ahí se hizo una ceremonia con danzantes y los trajes típicos de los mexicas para encender la antorcha que se iban a llevar a Perú. Okay. Si quieres pasar la que sigue. Ajá, déjame poner el micrófono para que no se oiga ahí. Ok. Entonces, déjame esconder esto. Permíteme porque no quiero que se oiga eso. Ok. Ok. ¿Todavía oyes? Sí. Ok. Ahora el que sigue. Ahí este danzante, o podemos pensar que es la personificación de una de las personalidades importantes en aquella época, fue quien encendió la antorcha. Ok. Se la pasó a un chasqui peruano. El chasqui es el que llevaba los mensajes de un poblado a otro. Entonces se llevó el peruano la antorcha encendida y la llevó hasta Cusco. Ok. Ok, ¿le sigo la otra? Sí, por favor. Ok. Él es el chasqui peruano. Ahí ya lleva la antorcha encendida. Ok. ¿Antorcha se llama eso? Antorcha, sí. Antorcha, ok. Entonces, ¿la que sigue? La que sigue. Ah, miren, ahí está cuando en el... abajo, en sus pies, él tiene el fuego que va a encender, con el que va a encender la antorcha, y esa antorcha se la da al chasqui peruano. Ok. En inglés se dice torch, así es que es casi igual. Sí, casi okay. Igual. Ok. Y estas mujeres son las danzantes que estuvieron presenciando la ceremonia y bailando con esos hermosos trajes de colores y sus penachos de colores. Hubo muchos danzantes en las pirámides que, les repito, esto fue en Teotihuacán antes de que se iniciara la inauguración en el Perú. Aquí se hizo en Teotihuacán y después se llevó la antorcha hasta Cusco, Perú. Oh, qué interesante. Ok, la que sigue. Oh, qué bonito. Ahí está. Ese es el chasqui peruano que se lleva la antorcha ya encendida hasta Perú. Ahí ya va a empezar a correr con la antorcha encendida. Le da una vuelta a toda la Avenida de los Muertos para después depositar la flama en un pebetero especial, porque fue trasladado al Perú en avión y después
trasladado de ahí hasta el Cusco, donde prácticamente fue el inicio de los Juegos Panamericanos en el Perú. Uy, lo llevan prendido, decía, ya, hasta allá. Sí. Uy, sí. Qué suave. Oh, y ese es... Se oye eco. Se oye eco. Es por la segunda computadora que tenemos puesta. ¿Se oye? Ahí está, ya. Ok, ¿qué te iba a decir? Esos vestuarios son de los incas, de los indios incas. Mira, si tú te fijas, este es el inca. Okay. Y si tú te fijas en los anteriores, son completamente similares. Ajá. ¿Por qué? Porque las culturas, tanto peruana como mexica, es decir, la cultura quechua, porque así se les debe de decir a las culturas originarias del Perú, son los quechuas. Y acá las culturas, pues tenemos la mexica, la maya, la totonaca, etcétera, son muchas. Todas son muy, muy similares. Es muy curioso, si tú vas al Perú, las casas, la forma tradicional de las familias, es tan similar a la mexicana que cuando yo fui al Perú pensaba que estaba en México. Oh, qué suave. Son muy, muy similares. La Deja que bajarle sigue. La bocina un poquito porque se ve, suena muy recio acá, ¿ok? El tic-tac o... Sí, está haciendo como especie de... Yo también oigo como que tiene un eco. Okay. Mira, ahí está, ese es el pebetero. Ajá. Que ya está en uno de los estadios donde fue la inauguración. Y ahí subió la atleta, ella es una de las atletas más reconocidas en el Perú, y ella fue quien encendió el pebetero de la inauguración. Se encendió muy, muy bonito, muy luminoso, estuvo muy bonito ese día. La inauguración. Se ve como pirámide o no sé qué, ¿verdad? Sí, es como una montaña a la que subió y ahí estaba el pebetero que ya llevaba ella en la mano la antorcha que le dieron al llegar la antorcha al Cusco, luego bajó del Cusco, porque el Cusco es una zona muy alta, bajó del Cusco hasta el nivel del mar, porque Lima está al nivel del mar. Y de ahí, pues, llevaron la antorcha hasta el estadio, se la dieron a otra atleta y luego ella se la pasó a esta jovencita que fue quien encendió el pebetero hasta arriba de la montaña artificial ahí dentro del estadio. ¡Qué bien! La que sigue. Eso es en la inauguración, nada más es como para que recordemos la forma en que se inauguraron los juegos. Muy bonito ese pájaro simulando un cóndor, que ya saben que el cóndor es el emblema de los peruanos. Ajá. La que sigue. Y aquí está una caricatura que si tú la puedes leer, Mara, estaría bien. Dice, una vez más, el fuego panamericano unirá a todas las culturas del Perú y de América. Exactamente, y ese es un quechua llevando la antorcha de los Juegos Panamericanos para toda América. Qué bien. Aquí ya podemos empezar a ver a los atletas que han estado ganando medallas, a los atletas mexicanos, porque vamos a dedicarle este video a los atletas mexicanos. Aunque no conocemos los nombres de todos, pero vamos a ir viendo las fotografías de ellos. Ahí están más atletas. Oro. Ha de verdad sido una sorpresa que tantos atletas mexicanos ganaran el oro, la plata y el bronce. ¡Oh, qué suave! Mira, ¿oro? Sí. ¡Wow! ¿Y ese es oro o plata? Uno oro y uno plata, ¿verdad? Oro y no alcanzo a ver, pero parece que es bronce. Oh. O es plata, no lo sé. Fíjate qué felicidad. Esa foto me gusta mucho. Sí, se ve porque bien. Tiene una cara de felicidad. Él ganó en las barras paralelas. Oh, ¿y te acuerdas? No, bueno, no. Parece que tú no viste este programa, pero
AMLO dijo que cuando regresaran les tenía una buena sorpresa a todos los atletas que están allá. Pues a todos los va a tener en ascuas porque hay que ver qué es lo que les va a dar, porque el señor presidente cuida demasiado el presupuesto, entonces hay que ver qué les va a dar. Y dijo que cuando lleguen, que no les quiere decir, pero tiene una buena sorpresa para ellos. Qué bueno, porque se lo merecen, porque de verdad hacen un esfuerzo inhumano, más bien ultrahumano, y se esfuerzan demasiado, es decir, la disciplina que tienen, el coraje, la tenacidad y todo lo que viven los atletas es mucho, de verdad. Hay que tenerles la consideración que se merecen. Así es. Ok, ahora el que sigue. ¿Lo ves? No, se detuvo. A ver. Ahí está. Permítame, estoy aguardando esta foto. Para la... pero sí puedes ver, ¿no? Pero está, no puedes ver el que está ahí. Permíteme. Oh, no me deja. Ok, pick. Ok, ya. Ok, déjame quitar este. Sigue otra empalmada. Ahí está. En ciclismo también ha sido destacada la participación de los mexicanos. Natación, en ciclismo, en gimnasia rítmica con aros. También en natación varonil, natación femenil. Es decir, hay muchas medallas. De hecho, hasta ahorita que han transcurrido casi una semana, más de una semana, llevamos ganadas 19 medallas de oro. Híjole. Entonces, de verdad es digno de admirarse. ¡Wow! Mira, esa foto también es impresionante. La fuerza que le ponen a lo que están haciendo, cómo deben tensar los músculos para estar perfectamente derechos. Eso es muy, muy difícil de lograr. Impresionante. Y ellos lo hicieron. Ahí están más medallistas en el podio y te puedes imaginar la felicidad de escuchar el himno nacional mexicano. Sí. Pero también es muy buena porque está el futbolista a brincando y la foto lo tomó en el aire exactamente. Y la cara de felicidad del futbolista. Ay, se me fueron dos, permítame. Ahí está bien, la anterior. Ahí están los clavadistas que están sincronizados perfectamente, bien sincronizados. Wow. Y la que sigue. Y aquí es un collage de varios atletas con sus medallas olímpicas. Y aquí está el triatlonista, que también muy contento llevando la bandera mexicana. ¿Otra ganadora? Sí, qué bonitas fotos, de veras. ¡Wow! ¡Oro! Las chicas escuchando el himno nacional mexicano. ¡Ay, ya! ¿Qué será lo que les tiene AMLO? Vamos dicen a que está muy sorpresa. Orgulloso por ellos. Les mandó muchos saludos y les dijo que está muy orgulloso de ellos y que le están dando buen nombre a México allá. Todos estamos muy orgullosos porque yo hice el comentario hoy en la mañana en el video que subí sobre las mascotas de los Juegos Panamericanos. Ahí yo resalto que en otras competencias, tanto de Juegos Olímpicos como Panamericanos y otro tipo de competencias, a los mexicanos siempre se les había castigado mucho en cuanto a premios. Por más que se esforzaran y por más que dieran todo lo que tenían en sí como atletas, siempre se les castigó mucho. Y yo lo achaco, Mara, a que a México siempre se le consideró un país muy corrupto. Sí. Y esa parte fue la que perjudicó mucho a los atletas y los premios para México. Entonces, ahora, como ya nos estamos librando de ese estigma, quiere decir que ahora
se van a fijar realmente en lo que deben fijarse los jueces, es decir, en el esfuerzo de los atletas y no en las actitudes tan nefastas que han tenido los políticos en este país. Así es. Y esperemos que sigan cosechando medallas de oro, de bronce y de plata nuestros atletas mexicanos. Y pues también les tenemos mucho cariño a los peruanos y a todo a Latinoamérica, y mucho sentimos mucho lo que ellos están pasando allá con sus gobiernos, y yo he dicho y sigo diciendo que les deseamos un AMLO. Ojalá tengan alguien como AMLO allá, que se les componga. Que tengan un AMLO muy pronto, o sí, que por lo menos sigan alguien los ejemplos que está dando el señor presidente. Que lo usen de ejemplo, exactamente, que alguien allá, yo diría como el señor Casanelis, para estar, el señor Casanelis piensa mucho, muy parecido a AMLO. Y yo sé que quizá él ya no quiere correr, no está haciendo campaña, pero yo diría que si yo tuviera que decir quién, yo diría que Casanelli sería excelente para presidente allá, fuera como su AMLO de ellos. Bueno, esa es mi opinión. Sí, ese tiene una mentalidad muy similar a la del señor presidente Andrés Manuel. Esperemos que, mira, yo creo que aquí más que nada los que tienen que despertar son los peruanos. Tienen que dejarse de manipulaciones por parte de la prensa, que fue lo que sucedió en México durante tantísimos años y tanto daño que le causaron la prensa escrita y la prensa televisiva y la prensa radiofónica a México. Así y es lo mismo que está pasando en todo América. Mientras ellos, los ciudadanos de todos los países de Latinoamérica, no se den cuenta de que la prensa es perfectamente perjudicial para acabar con el neoliberalismo, van a seguir igual. Entonces, el señor Belmont Casinelli ya lo había predicho desde hace mucho tiempo y no le hicieron caso. Ahora están padeciendo todo lo que el neoliberalismo ha venido arrastrando en toda Latinoamérica. Así es. Pero pues yo digo que no es muy tarde, todavía pueden hacer algo. Así como México estaba en una situación muy fea y ahora se le compusieron las cosas y está todo el tiempo mejorando más. Y yo digo que ellos también pueden hacer algo. Si se unen y empiezan a usar las redes para poder informarse bien y que no se dejen que les mientan los de la prensa, que como le dicen fifi, ¿no?, o que está controlada por los políticos que tienen malas intenciones, yo digo malas, porque lo único que les interesa es ayudarse a ellos mismos, ¿no? Exactamente. Sí. La prensa mermelera, como le dicen en el Perú. Ah, acá nosotros le llamamos la prensa fifi y ellos le dicen la prensa mermelera. Ah, bueno. Entonces tienen que poner atención, peruanos. Amigos, despierten, queridos peruanos. De verdad, nosotros los queremos mucho en México, pero necesitamos que despierten y que se vaya haciendo conciencia y se haga un movimiento como el que se hizo acá en México para poder acabar con los partidos políticos neoliberales que tanto daño y tanto saqueo hicieron a este grandioso país llamado México. Y desterrarlos. Sí. Ustedes en Perú tienen una cultura muy, muy fuerte, que es lo que los puede sacar adelante. Pero ojo, amigos, ojo. Yo he estado viendo videos ahora con el problema que tienen en el Perú sobre el Grupo México, que está tan metido allá. Tienen que tener mucho cuidado porque les pueden perjudicar. Los pueden envolver otra vez con una Inca Cola. Ustedes, peruanos, saben de lo que estoy hablando. Saben el problema que se suscitó con aquel enorme metal fierro que dejaron caer encima del Cusco. Ustedes lo saben. Saben a lo que me estoy refiriendo.
y tienen que poner mucha atención porque los envolvieron y finalmente los manipularon a que ustedes pidieran que les dejaran la Inca Kola y no se dieron cuenta que a través de la Inca Kola les están robando el agua, les están robando la salud y les están vendiendo algo que ustedes mismos tienen que pagar para tomar ese veneno que es la Inca Kola. Por un desperfecto que hizo la compañía Coca-Cola en una de sus mayores, de sus más emblemáticas y significativas formas de piedra que ustedes tienen en el Perú. De esa escultura estoy hablando y ustedes saben a lo que me refiero. Tengan mucho, mucho cuidado con esto porque no los vayan a querer envolver de nueva cuenta. Entonces, amigos, si gustan, vemos otras imágenes y ya no vamos a hacer tan largo este video. Ah, mira. Ahí está el medallero, si lo quieres leer. Mara. Estados Unidos lleva 41 de oro, ¿verdad? Sí. Y México lleva, ¿cuántos? Oh, 17. Ahí en esa gráfica llevaba 17, ahora llevan 19. Oh, qué bueno. Entonces, 16 para Canadá, Brasil lleva 15, Cuba lleva 14, Colombia lleva 11. Y, okay. Oh, y luego de bronce, México lleva 29. Y 29 Estados Unidos, ¿no? Ajá, 25 Estados Unidos, 29 es México. Mm. Y el total de medallas de México es 58. Uh-huh. Estados Unidos lleva 101 en ese tiempo. Sí. Ya. A ver la otra. Pues estamos haciendo muy buen papel. Muy buen papel con nuestros atletas allá en los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Se movieron? Es la misma. Sí, pero se están moviendo. Para el otro lado. Ahora sí. Ok, Estados Unidos 52, ¿qué es eso? La posición, están enseñando. ¿Esa es la más reciente entonces? Parece que sí. Ok, 120 los Estados Unidos. Y México lleva 65. 65, ajá. Y 19 de oro, okay. Está muy bien. Buen papel. ¿Lleva algo? Oh, Perú lleva 5 de oro. Sí, algo así. 6 de ¿cómo se dice? Del otro color que no es bronce. Plata. No podía acordarme el color. Y ya, y de bronce a ver cuántas llevan. 10. Okay. Pues ahí van. Sí. Okay. Pues lo bueno que sí han sacado algunas. Sí. Sí. Uh-huh. Ya, yeah. Okay, y es todo, a ver. Ah, ¿y esa es la última? Sí, esa es la mascota de los Juegos Panamericanos. Se llama Milko. Ok. Y en la mañana que hice el video de las mascotas, explicaba yo lo que significa cada uno. Ok, muy bien. Bueno, pues hasta allí llegamos, ¿verdad? Sí, hasta ahí llegamos. Bueno. Buenas noches o buenos días, no sé, depende a qué hora se la pongamos. Okay. Adiós. Vamos pues. A ver a qué horas lo vamos a subir gracias, mañana para gracias, que lo vean. Gracias Silvia por hacer esta colaboración conmigo, ¿ok? Sí, Mara, nos estamos viendo pues. Muchas gracias. Gracias y a ti. Hasta el siguiente video. Así es. Bye. Bye.